hermano. Órale. No lo digo para violentar, atiéndelo, ¿no? ¡Déjale! ¡Déjale! De esta manera, los ánimos se desbordaron durante la protesta del gobierno municipal y habitantes de Santa Lucía del Camino. Todo inició cuando se trasladaron a las oficinas de la Secretaría de Bienestar sobre la carretera federal 190. Ahí llegó el presidente Dante Montaño y autoridades auxiliares. Se manifestaron en uno de los accesos y prendieron fuego a varias llantas. La delegada Nancy Ortiz invitó al edil a pasar para tener una reunión. Fue en ese momento en que se dio un conato de bronca, pues el edil estaba entrando y sus acompañantes querían pasar con él, situación que no permitió el personal de la entrada. Fue ahí cuando hubo empujones. Una persona con playera gris sacó un arma, cortó cartucho y, a decir del presidente municipal, lo encañonó. Inmediatamente los habitantes de Santa Lucía se le fueron encima a esta persona, lo golpearon y lograron quitarle el arma. Cerca de ahí había una patrulla de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino. Los elementos se llevaron a dos personas detenidas, ambos trabajadores de la Delegación de Bienestar. El edil dijo que su intención no era la de generar conflicto. Pidió que se respetaran los derechos de los adultos mayores y que se les dé una explicación sobre la cancelación de la aplicación de las vacunas. Pacíficamente dije, no, si ven, ya venía. Entiendo pues que le espantaron, pero no queremos conflicto. No somos gente de conflicto, la gente de Santa Lucía es gente de trabajo. Queremos nada más que se respete nuestro derecho. Una explicación creo que es válida, cuando una explicación es válida. Lo lastimaron. Entró con una pistola y la gente se aceleró. Pero bueno, no sé si sea la indicación de Nancy, no creo. ¿Qué le pedimos? Que salga, que nos atienda. Nos apuntaron, nos cortaron el cartucho y nos quieren intimidar. Aunque en un principio Dante Montaño dijo que no creía que la persona que sacó el arma fuera agente de Nancy Ortiz, después señaló que al parecer este sujeto era escolta de la funcionaria federal. Luego de ese incidente, los manifestantes colocaron un volteo en otro de los accesos. Ahí, una mujer dijo que le apuntaron a todos y que encañonaron al presidente. Reclamó que no es justo que Nancy Ortiz no apoye a las mujeres que fueron a pedir que se vacunen a los adultos mayores del municipio. ¿Apuntaron con el arma? Sí, apuntaron a todos. Venimos muchas mujeres y nos apuntaron con el arma. Encañonaron al presidente y creo que no es justo que la señora que es mujer no apoye a las mujeres. ¿Sí? Cuando venimos a pedir algo para nuestros adultos mayores, no venimos a pedir una vacuna para nosotros. ¿Cuál sería el llamado en estos momentos para Nancy Ortiz? Para que platique con nosotros y nos dé fecha. Lo que nos mande a su guarura, armados, apuntándonos, porque esa no es la forma. Necesitamos las vacunas ya. ¿Usted es nativo de aquí, de Santa Lucía? Sí. La señora Nancy brilló por su ineptitud. Desde un principio no pudieron controlar eso. No fueron, las llamadas nunca llegaron, que dijeron, que prometieron, nunca llegaron. Y ese es el resultado de la desinformación y de la poca comunicación que hay entre los niveles de gobierno. Luego de la euforia, los ánimos se calmaron. Llegó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Javier García López, para mediar entre el presidente municipal y la delegada de Bienestar. Luego de varios minutos, se informó a los manifestantes y a los medios de comunicación que la aplicación de la vacuna se iniciaría este viernes. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, se reactiva la vacunación en el pueblo de Santa Lucía. Esta vacunación va a ser en el orden que ya tenemos, en nuestra organización que ya tenemos. Hago un llamado a los compañeros presidentes de colonia para que ayuden a organizar al pueblo de Santa Lucía y al pueblo de Santa Lucía se pueda vacunar. ¿Se van a recorrer los días? ¿Así como estaba? El día como estaba. Empieza mañana la colonia Antiguo Aeropuerto de 8 a 9, de 9 a 10 la colonia, de entre 8 y 10 el Antiguo Aeropuerto, Las Flores Norte y Las Flores Sur. Y según estaba ya programado, así se recorre. Y en San Francisco Tutla empieza el casco de la población con todos sus fraccionamientos y sus sectores. Y bueno, estamos en el ánimo de construir, así nos lo ha indicado el compañero secretario general de gobierno. Y bueno, hemos garantizado pues que se va a vacunar al pueblo de Santa Lucía. Se retiran los bloqueos, pedimos una disculpa a quienes en un momento dado
pudimos haber afectado por el asunto del bloqueo, pero era importante respetar y hacer valer la dignidad del pueblo santalucense. Después de todo esto, los habitantes de Santa Lucía del Camino se retiraron del lugar y quitaron los bloqueos que mantenían en distintos puntos del municipio. Mucho alboroto, show mediático, agresiones, incluso hasta un trasfondo político, pudo haber sido el origen de toda esta inconformidad. Porque al final de cuentas, la vacunación se retrasó poco más de 24 horas. Y de los 11 municipios afectados, solo Santa Lucía se movilizó. Con información de Mario Romero para TVBus, Jorge Acevedo.